Dices, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están viendo qué van a hacer de sus vidas. Y se preguntan, ¿qué es el marxismo? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuáles son sus principios? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Así que comencemos por el principio. Se llama marxismo a un conjunto de doctrinas filosóficas, políticas, sociales y económicas basadas en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. El marxismo rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases ni explotación económica. Para concretar ese objetivo, propone expropiar los medios de producción y dejarlos en manos del proletariado, a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fruto de su trabajo. El marxismo aportó un método de análisis de la realidad conocido como materialismo histórico, según el cual el lugar que se ocupa en la estructura productiva determina tanto las condiciones de vida de las personas como la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Como ideología, influyó en distintos sistemas políticos y económicos del siglo XX, como el socialismo soviético, el chino o el cubano, que se basaron en las ideas de Marx y Engels, reinterpretadas por otros pensadores como Plejánov, Lenin, Luxemburgo, Gramsci, entre otros. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es el origen del marxismo, el cual se origina en la Europa de mediados del siglo XIX, sobre la base de la obra de dos filósofos, sociólogos y economistas alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, quienes criticaron a los autores socialistas anteriores, a los cuales tildaron de utópicos por realizar propuestas poco realistas, y calificaron a sus propias ideas como científicas. La base doctrinaria del marxismo está expuesto en textos como La ideología alemana, El manifiesto comunista y sobre todo El capital. En esta obra, Marx y Engels sostuvieron que la historia de la humanidad se caracterizaba por la lucha de clases. En la sociedad industrial capitalista del siglo XIX, se trataba del conflicto entre los dueños de los medios de producción, o burguesía, y del proletariado, con intereses intrínsecamente antagónicos, es decir, totalmente diferentes. Basándose en las ideas del evolucionismo, muy en boga en aquel entonces, Marx y Engels explicaron cómo la humanidad había pasado por distintas etapas que llamaron modos de producción, y vaticinaron que al capitalismo seguiría inevitablemente el comunismo, luego de un periodo de transición denominado dictadura del proletariado. Tras la muerte de Marx y Engels, se sucedieron debates entre seguidores ortodoxos y revisionistas de sus ideas, mientras que los primeros defendieron la inevitabilidad de la revolución social que pondría fin al capitalismo, los segundos sostuvieron que la transición del capitalismo al socialismo era posible mediante reformas graduales y no violentas. Durante esos debates, el teórico austrohúngaro de origen judío, Karl Kautsky, adhirió a la idea ortodoxa y acuñó el término marxismo, que perdura hasta la actualidad. Desmenuzando un poco lo que es el marxismo, tenemos que hablar de sus principales principios. En primer lugar, tenemos la creencia en que las condiciones materiales de vida son determinantes de las relaciones políticas, la ideología, la moral y las normas jurídicas. Además, tenemos la concepción de las fuerzas productivas y de la lucha de clases determinada por ellas como motor fundamental del cambio histórico. En el capitalismo industrial, la relación entre asalariados y burgueses es considerada como esencialmente antagónica y principal expresión de una lucha de clases, en la que los burgueses recurren a los aparatos del Estado para asegurar su dominación. La distinción entre el valor de uso de las mercancías, la utilidad que se puede obtener al usar un bien, y su valor de cambio, la cantidad que se puede conseguir por la venta de un bien en el mercado. Un rechazo del capitalismo como sistema social y económico debido a que las mercancías creadas mediante la explotación del proletariado poseen un valor de cambio mayor que el salario pagado a la fuerza de trabajo, lo cual está adherido al concepto de plusvalía. Una oposición clara a la religión por fomentar la creencia de que la salvación de los pobres y necesitados está en el reino de los cielos y no en la vida terrenal. Esta idea llevó al marxismo a proclamarse ateo. También tenemos la necesidad de abolir el libre mercado de bienes y servicios y de la propiedad privada de los medios de producción para ponerle fin a la explotación económica y a las diferencias sociales.
La fuerte creencia en lo inevitable del pasaje del modo de producción capitalista al comunista a través de una revolución social, luego de la cual sobrevendría un periodo de transición denominado dictadura del proletariado. Durante esa transición se propone que la propiedad de los medios de producción debe estar a cargo del Estado, de modo de organizar los factores de producción, regular los precios y garantizar el consumo igualitario de los bienes de primera necesidad. Así también los medios de comunicación deben ser públicos y no privados, para evitar la infiltración de elementos ideológicos burgueses que lleven a la reimplementación del capitalismo. Y por último, destacar que tienen una concepción del comunismo como una etapa sin clases sociales, Estado ni explotación económica. Finalizando el video, vamos a destacar quiénes son los principales representantes del marxismo. En primer lugar tenemos a Karl Marx, el cual fue un economista, sociólogo y filósofo alemán de origen judío, fundador del marxismo. Luego nos encontramos con Friedrich Engels, el cual es un economista, sociólogo y filósofo alemán, quien fue el coautor de varias de las obras atribuidas a Marx. Vladimir Lenin, el cual fue un político y teórico ruso, uno de los fundadores del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y líder de los bolcheviques. Luego de la Revolución de 1917, impulsó la introducción de las primeras reformas socialistas y la fundación de la Unión Soviética. Rosa Luxemburgo, teórica marxista polaca de origen judío, la cual militó a la ala izquierda del Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1914, cuando se opuso a la participación de su país en la Primera Guerra Mundial. En 1916 fundó la Liga Espartaquista, que fue el origen del Partido Comunista Alemán. En 1919 tomó parte de una frustrada revolución contra la República de Weimar, durante la cual fue asesinada por paramilitares nacionalistas. León Trotsky, político y revolucionario ruso de origen judío, Entre 1918 y 1924 ocupó el cargo de comisario del pueblo para la guerra, desde la cual organizó el Ejército Rojo. Debido a su defensa de la doctrina de la revolución permanente, fue desplazado del poder por Josef Stalin y se exilió en México, donde fue asesinado en 1940. Antonio Gramsci, sociólogo y periodista italiano, uno de los fundadores del Partido Comunista de su país, del cual fue secretario general entre 1924 y 1926, cuando fue encarcelado por orden de Benito Mussolini. En prisión escribió Cuadernos de la cárcel, donde abordó los conceptos de la hegemonía cultural y bloque hegemónico. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.